Pero ¿cómo se pasa esta primera semana? Bueno, ha sido una semana muy productiva para mí, por lo menos, porque bueno, las sensaciones han acompañado desde el inicio, un triunfo de etapa que para mí ha sido la mejor manera de poder empezar este giro. Y ayer también terminando un poco este primer bloque con una buena crono que me da mucha confianza y que me demuestra que tengo piernas para afrontar el giro que prácticamente empezará ahora, ¿no? La parte más exigente del giro. ¿Qué es posible ahora con un buen lugar al general? Bueno, pues esto da bastante confianza, ¿no? El verme ahí adelante, el hacer una buena prueba contra el crono, pues ya los números están encajando. Me veo en las mismas condiciones que el año pasado o incluso un puntito por encima. Y bueno, soy consciente de que todavía queda muchísima carrera y de que la clasificación va a dar mucho vuelco, así que la montaña creo que pondrá a cada uno en su sitio y habrá muchísima batalla. Hay grandes escaladores que han venido a ganar el Giro que tienen mucho tiempo perdido, que van a plantar batalla, que van a correr seguro de manera muy agresiva y tienen equipos muy potentes que los van a proteger y en cambio pues el líder o bueno, Roglic que está ahí con bastante ventaja, me parece que igual le puede faltar un poquito de equipo para sujetar la carrera hasta el final. El Giro es una carrera muy, muy especial para tú porque el año pasado con este lugar al general. Sí, para mí el Giro es una carrera que le tengo especial cariño ya desde la primera vez que vine, sentí que era una carrera diferente por el ambiente que se vive aquí, las llegadas, la alta montaña que es muy exigente y el año pasado pues encontré aquí las mejores sensaciones de toda mi carrera, me dio una confianza extra y bueno, pues este año he venido a disfrutar de la carrera sin grandes presiones y nada, con la idea de trabajar para Miguel y disfrutar del giro. Muchas gracias.